Las playas de la isla Barú son de las más hermosas y las aguas cristalinas y tranquilas de su mar es un sitio ideal para realizar buceo. Acompáñanos a vivir esta hermosa experiencia. Bueno, mis amigos, hoy estamos en la isla Barú, aquí con mis amigos Lucas y Karine. Ahí, elimine ese, dígame bien el nombre. No, con Lucas y Karen, estamos aquí en Barú, estamos en la escuela de buceo Aventura Colombia, escuela certificada por PAR, y ya les muestro los certificados. Cuando vayan a hacer buceo, que sus instructores sean certificados por PAR. Esto es lo que le da seguridad a ustedes de que está haciendo una buena actividad. Se va a hacer buceo recreacional hoy, no certificado, solamente recreacional. Y la idea es ir a un buen sitio a disfrutar de la fauna marina. Esta es la escuela con la que vamos a hacer el buceo el día de hoy. Vamos a hacer un mini curso de buceo, inmersiones. Aquí también hay cursos de buceo certificados, pues tiene que venir con bastante tiempo para poder hacerlo. Y los números de contacto. Y aquí lo que yo les decía, lo más importante, que sean certificados por PAR. Tienen todos sus diplomas al día, el señor Morris Díaz. Para poder dictar este tipo de cursos y realizar este tipo de actividades. Ahora lo que vamos a hacer es entrar con la instrucción teórica para las personas que lo están haciendo por primera vez. Bueno, aprender a bucear es muy fácil, como en cualquier otro deporte. Si vamos a aprender a montar una bicicleta, unos patines, jugar basquetbol, jugar tenis, cualquier deporte, lo primero es conocer nuestro equipo. En el buceo, este es el equipo que vamos a utilizar. Pueden observar un tanque, un chaleco, un regulador. Bueno, ya recibimos la instrucción teórica y nos vamos para el mar. Llevamos aquí nuestras aletas, nuestras gafas y el equipo de la escuela lleva los tanques para hacer la actividad. Hay que llevar algo dulce para que si tomas agua, pues poder sacar esa sal de su boca. De arriba abajo, y allá hay una parecita donde podemos bajar un poco más. Bueno. Entonces, bienvenidos. Y aquí en la mar, entremos al agua, es mucho más cómodo. Entonces, por favor, toman sus máscaras. Tan pronto entramos al agua, debemos poner en práctica lo dicho por el instructor en la clase teórica. Revisamos que el regulador esté bien, gafas bien ajustadas, desinflamos el chaleco y comenzamos la inmersión. Importante, ir igualando la presión a medida que vamos bajando para descompresionar nuestros oídos y evitar dolor y posibles lesiones.
Ya después que te hayas familiarizado con el medio, a disfrutar de la hermosa experiencia de descubrir las maravillas que están bajo el mar y el lecho marino. Ahora sí a lo que vinimos, a hacer burbujas. Aquí los dejo con estas hermosas imágenes y de fondo los sonidos del mar. El instructor nos indica que ya es hora de terminar la actividad y comenzamos a ascender. Esta nueva experiencia nos deja una gran satisfacción de haber disfrutado las maravillas del mar, diferente en cada inmersión en el mar Caribe que rodea la isla Barú con sus arrecifes y sus aguas claras. Al salir, solo nos queda sonreír para la cámara y dar gracias a Dios porque todo salió bien y disfrutamos de una experiencia inolvidable. Mis amigos de Motorship Colombia, no olviden visitar Isla Barú y disfrutar de sus hermosas playas, de sus aguas claras, de practicar el buceo y sobre todo de la amabilidad de sus gentes. Recuerden su lema,
En Barú, lo único que roban son corazones.